Las estadísticas de los últimos 5 años a nivel de los negocios de ingeniería y construcción de la organización Odebrecht muestran que del 100% en los accidentes fatales, 45% corresponde a la participación directa de equipos. Para los integrantes es muy motivante saber que para la empresa la vida siempre es nuestra prioridad. Por eso implementa diferentes acciones para conseguir la meta de 0 accidentes graves y fatales. El área de seguridad y salud en el trabajo de Consol avanza día a día para cumplir solo un objetivo: obtener 0 accidentes graves en la construcción de la doble calzada. Este trabajo tiene una importancia muy grande para la empresa, en mi opinión, porque son acciones prácticas, sencillas, que pueden ser implementadas en todas las obras de la empresa, sin duda alguna. El propósito se ha ido logrando con la implementación de maquinaria y equipos de última tecnología, como el sistema electrónico de frenado con rodillos por contacto, la alarma sonora diferenciada, el carpado automático, la regulación de velocidad en camiones y buses, el sensor de presencia en cargadores y motoniveladoras, y la reducción electrónica de velocidad en reversa, entre otras acciones. Se realizó un sistema cerrado de televisión en donde nuestro operador puede tener acceso a todos los puntos estratégicos de la planta sin necesidad de que alguno de los integrantes vaya hasta el punto. Hoy, los integrantes destacan los beneficios de estas máquinas. Consideramos que aplicar la tecnología para hacer más seguros los equipos debe ser una línea de defensa más en la búsqueda de nuestra meta de 0 accidentes. Para la concesionaria Ruta del Sol y Consol, lo más importante es la vida.